Argentina es uno de los países con mayor territorio en Latinoamérica y por lógica tiene muchísimas historias por contar. Ya vamos a la parte número 7 de esta serie que simplemente llamé 5 lugares misteriosos de Argentina, parte 7. Lo que también se conoce como Ciudad de las Brujas, Cinco Saltos, en la provincia argentina de Río Negro, es uno de los sitios más embrujados del país. Se ha ganado tan mala fama por la gran cantidad de rituales de brujería que se han llevado a cabo ahí. Bajo Negro no recibe luz solar y es el sitio preferido para practicar la brujería. Muchos aseguran haber visto individuos vestidos de negro con actitud sospechosa, aunque no hay ningún tipo de material disponible. Se comenta que los extraterrestres también merodean la zona. En 2009, el cuerpo intacto de un joven apareció en el cementerio local, en circunstancias muy misteriosas. Se habla también de una niña que falleció en la década de 1930 y nunca fue enterrada, simplemente sus restos fueron almacenados en una caja. Al poco tiempo, los rumores de que el cementerio estaba embrujado comenzaron a circular. Cerca del lago Pellegrini es otro punto preferido para los sustos y apariciones que cuentan la leyenda que un niño pequeño se ahogó y que el lago hace más de 50 años está vagando su alma por ahí. Y a los que se atreven a acercarse los ahuyenta, sin dudas un lugar muy misterioso. La Guitarra de Árboles es un parque de unas 25 hectáreas y la concepción de la idea fue de Graciela Yarcisós, quien murió en 1977 a la edad de 25 años. Ella, en su juventud, ansiaba crear un lugar ideal para criar a sus hijos y vivir con Pedro Ureta, su marido de 35 años por aquel entonces, pero el destino no se lo permitió, ya que Graciela, lamentablemente, como bien dije, falleció. Por otro lado, Pedro comenzó con las tareas de la construcción de la Guitarra de Árboles, dado que lo habían consensuado antes de la partida de la dama. En ese pedazo de tierra del sur de Córdoba, en donde nada había aún, a Pedro le costaría más de 5 años de arduo trabajo definirlo. Desde adentro de la guitarra, por su inmensidad, uno pierde la perspectiva y difícilmente sepa en qué lugar de la guitarra se encuentre. Incluso, ni siquiera percibe que se encuentra en un parque que tiene la forma de una guitarra. Hoy, luego de 39 años de la muerte de Graciela, la guitarra alcanza su madurez de tamaño, con contornos y detalles perfectamente definidos. La guitarra se expresa desde el aire como un dibujo natural inmenso, de precisión y detalle, llevando al observador al asombro desde cada perspectiva que se lo contempla. Según el piloto comercial Gabriel Pindek, dice: "Es increíble ver un diseño tan curiosamente planeado a tanta distancia desde arriba". Por otro lado, esta obra de Pedro Martín Roberto Uretra, quien a fines del año pasado falleció con 79 años, fue un productor agropecuario que pudo cumplir con lo que alguna vez le prometió a su difunta esposa. Según un informe que encontré del año 2018, dice que fue construido a principios del pasado siglo y cerró sus puertas en la década de 1930. No quedan registros de su actividad y todo lo que ocurrió alguna vez dentro. Es un misterio casi inexplicable, que incluso investigadores no logran dar con información de lo que puntualmente hacían ahí, sumado a que la población de Arroyo Corto no habla del tema y es tabú para ellos. A simple vista parece un edificio viejo, a punto de venirse abajo. Si uno no sabe dónde encontrarlo, el antiguo templo masón pasa prácticamente desapercibido, como si fuera una construcción cualquiera. Todavía se pueden observar el compás y la escuadra en el ingreso. El templo de la logia masónica, Unión y Constancia, es seguramente la construcción más conocida, desconocida y misteriosa de Arroyo Corto, porque no se sabe prácticamente nada de ella.
No hay registros escritos de su actividad, ni quedó nadie que pueda dar un testimonio fehaciente, sumado a que se cuenta que ese lugar sufrió un gran incendio en donde se perdió mucha información documentada en papel, y hay quienes aseguran que esa información trataba de sus actividades. Después de casi 4 décadas, en algún momento entre 1930 y 1940, la logia Unión y Constancia abatió columnas y los masones se, entre comillas, dispersaron. Se desconoce la razón por su cierre, pero entre los argumentos más difundidos se mezclan la persecución política, la falta de crecimiento de la localidad y la partida de miembros buscando otros horizontes. El lugar quedó cerrado, pero no abandonado. El mismo terreno donde hoy se encuentra la casa del delegado de Arroyo Corto vivía una mujer de apellido Studer hasta su fallecimiento en 1980, que fue la celosamente guardiana del edificio, impidiendo el paso de desconocidos o de chiquillos traviesos y muy curiosos. Esto dio rienda libre al vandalismo y date idea de lo que hicieron con el lugar. La cuestión es que no pudieron llevarse mucho, no había libros o algo que de valor del lugar. Se dice que tampoco se encontró el cadáver de Studer, algo sin duda muy curioso. Pero por otro lado, la tradición establece que en los templos que cierran quedan los elementos y registros, pero esto no parece haber ocurrido en Arroyo Corto. Aún con las puertas abiertas, el templo seguía guardando celosamente sus secretos. ¿Qué había ahí? Nadie lo sabe. Según un recorte de Crónica, dice: muy cerca de kilómetro 359 de la autovía 2 Juan Manuel Fangio, a pasos de la localidad bonaerense de Viboratá, apenas a 41 kilómetros de Mar del Plata, sobre el margen derecho aparece un monte tupido y añosos árboles que muestran una tranquera, y hacia la derecha, a unos 100 metros, los restos de lo que alguna vez resultó una floreciente iglesia, y que en la actualidad son un colmo de paredes ajadas por el tiempo, junto a escombros y altos yuyos que impide ver el sitio. Su historia reza que, a fines del siglo XIX, Viboratá era un pequeño poblado donde había varios vecinos que, con espíritu agrícola ganadero, llegaban desde el viejo mundo con la intención de ir poblando lo que era una zona con mucho campo por explotar y poca gente en la región. Lamentablemente, con la desaparición de Doña Micaela, la iglesia fue perdiendo la atención requerida al quedar librada a su suerte. Fue azotada por un par de inundaciones. De todas maneras, tanto los restos de Eustaquio como de Micaela, dueño del lugar, se decía que sus cuerpos aún estaban en el lugar, más precisamente bajo la iglesia en el sótano. Pero esto es mentira, ya no se encuentran ahí, fueron rescatados y llevados al cementerio Coronel Vidal para su descanso final. Lo que sí es verdad es lo que se cuenta, ya que allá por la década de los 60, algunos lugareños de Viboratá, entrados en años, indicaban que por entonces se decía que con la muerte de su mentora Micaela y de Eustaquio, los moradores de la iglesia y de la escuela cercanas aún siguieron en funcionamiento. Se suele decir que por las noches, hasta la actualidad, se suelen escuchar voces y gritos desconocidos. Sin embargo, esta historia no pudo ser confirmada del todo. Solo queda ir hasta el lugar y comprobarlo. Cuentan las leyendas que se acunaron en las ribeñas nicoleñas que el yaguarón es un monstruo que vive en las profundidades del arroyo que lleva su nombre y que baña las costas de San Nicolás por las noches a plena luna y se desliza sigilosamente y socava las barrancas, provocando desmoronamientos que cobran muchas veces las vidas de hombres y animales. Despedaza a sus víctimas para comerles el pulmón, que le permitía vivir eternamente en el agua. Sí, lo sé, no tiene mucha lógica porque se usa aire con el pulmón. Y despreciaba el resto de la comida. Esto es lo que se cuenta. A este ser no se lo define con precisión. Es grande, verdoso y con lomo chato. Sus ojos son de lagarto y destacan los colmillos que tiene en forma de sable. Algunos cortos, algunos más largos. Se asoma solamente su cuerpo a la superficie como vigilando, tal y como fuera un cocodrilo o un yacaré. Al menos esto lo afirma el antropólogo tucumano Adolfo Colombres en su notable libro, entre comillas, Seres Sobrenaturales en la Cultura Popular Argentina.
Cabe aclarar que las leyendas le sirvieron a los primeros habitantes para darle una explicación mágica a los sonidos del agua socavando las barrancas y a los desmoronamientos, pero además a la pérdida de amigos y familiares que morían ahogados en las cacerías. Entre comillas, se lo devoró el yaguarón. No podemos olvidar que se trataba de guaraníes que vivían en la zona de Cerro Yaguarón a 30 kilómetros de Asunción y que dejaron a lo largo de la ribera del Paraná diferentes leyendas con una presentación entre lagarto y perro. Lo que quiero decir es que esto podría ser simplemente leyendas hechas por guaraníes, o es decir, por pueblos originarios, ¿cómo no? Y bien, mis plebeyos hermosos y hermosas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Ya vamos 7 partes de esta serie espectacular que estamos haciendo acá en el canal. Muchas gracias a ustedes por el aguante y les pido manito arriba, suscribirse y todas las cosas que ustedes ya saben. Pégate una vuelta por el canal si es la primera vez que estás acá. Te va a gustar algún que otro video seguramente, como así pegarte una vuelta por el otro canal que se llama Territorio Rock, que también puede que te guste algo si te gusta también la materia de metal y rock y todo eso. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.